Probando, aquí estamos preparándolo, calentando los juegos, que está a medio lado aquí, para cerca de la playa. Estamos aquí estamos en San Pedro, y aquí estamos calentando los juegos lentos para salir preparándolo para la cacería. Como pueden ver, algo poco que, para que la gente no ande hablando después. Ya estamos nuevamente en una nueva cacería. En esta ocasión estamos en San Pedro de nuevo. Si bien no estamos en el mismo fundo de la vez anterior, estamos bastante cerca, pero vamos a probar suerte acá con Cristian, que nos invitó. Le damos las gracias por la invitación. Ojalá que nos vaya bien esta noche. Ojalá que nos vaya bien, pues. Vamos a ir a ver si hay bichitos por ahí y a ver si pegamos con este rifle tan básico que tengo. Así que nos vamos a ir de cacería. En esta ocasión vamos en camioneta. Ayer estuvimos cazando a pie en el cerro ahí en San Vicente con escopeta. Fue una cacería bastante trabajada. Mi papá quedó con los ojos todos rojos, no durmió nada anoche. Sí, ahora... hoy día tampoco no he dormido nada. Así que estamos... Duro con duro ahí, ¿no? Todo por tenerles video, así que nos estamos forzando bastante. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí con el video. La presentación del rifle, de los focos que andamos trayendo. Y esperemos que sea una cacería productiva. Sin más que decir, por aquí los dejamos y... Partimos al ataque con los conejos. Este es mi rifle PSP, el PR900, el más básico de los PSP. Lo tengo equipado con 4 cargadores, 2 focos, uno en la puntita. Ese es de luz roja, ¿cierto? Este es luz roja, que me queda apuntando, el de la cabeza. El arnés que me lo trajeron por Alibaba de Estados Unidos. Y me ha dado buenos resultados. Yo caso de una manera diferente, caso de volante, caso adentro, manejo, foquillo y tiro. Y a veces pillo y a veces no se pilla tanto. Así que esperamos que esta vez salgan varios conejitos y no sembremos tantos postones. ¿Usted qué anda trayendo? Yo estoy trayendo mis focos nomás, como puede parecer, pero lo voy a mostrar. Me lo quebró la última. Este bajo este, me echó la culpa a mí, no. Dijo él, tiempo que con su poco. De verdad fui yo, ya vamos a cazar mi escalera. ¿Dónde se metió? Ahí está. Corre más adelantito. Dale para adelante más, dale para adelante. No tan rápido, mi escalera. Párate por aquí, párate por aquí, párate por aquí. Aquí, aquí, aquí. Se fue para atrás. Bájate, bájate, aquí. Allá va, mira, por dentro. Ahí va a pasar. Ya, ¿quién lo va a ir a buscar? ¿Sabes qué? No sirve este. Ah, ya. ¡Era con la choca! ¿De verdad? A ver, móchelo acá. Ay, ¿verdad? Ah, se le agarró algún perro. Algún perro tiene que haber agarrado ese. ¡Oiga! Ah. Ay, que... Yo lo veía así, con... No, si está grande, no, mire. Está bueno. No, pero grande, pues. Sí. Estamos aquí, allá, a la orilla. Ay, de la no, casa. Los que van a comer el alimento que le dan a las vacas. ¿De verdad? El año pasado eran... Parecían liebres. Déjale la reja, loco. ¿Cómo se llama esta parte aquí? San Pedro. San Pedro de Atacama. ¿Ya? ¿Seguimos la ruta? Ya dale nomás. Cuidado, cuidado. Thank you.
espero. Segundo conejo de la noche, trabajando en la montaña, espere, espere. No sé cuántito. Van dos más, van dos más. Van cinco, seis. Mira, ahí hay uno. Ahí está, chao. ¿Lo veí? Sí. Ahí tiene un tiro nomás. Si no le pega, jodimos. Mira, mira, mira ese. Hay otro acá a la izquierda, hay otro acá a la izquierda, mira. Se fue. Ahí quedó. Mira que al toro, niño. Tienes que pegarle en la cabeza. Ya. Mira, grandote. Tercer conejo la noche. Hace como el séptimo ya. Yo he sentado acá desde esta cuestión y vamos grabando para los lados. Ya. ¿Cómo va instalado ahí, papá? Aquí voy bien. Para eso. No, está entretenido aquí, está esto. Esto está mejor que andar en la playa, ¿sí? Uno se relaja, toma un aire puro aquí y goza de buena salud. Lo mejor. La polvadera que llevamos para atrás. Ay. Claro, pues ahí está como abollado. ¿Se te enchecó el cañón? No sé si se enchugaría, pero yo creo que algo le afectó. Pero vamos bien, sí, igual hay matado harto. ¿Cuánto llevamos? Y tienes que grabar, pues. Sí, hay que... Muy rápido, me decís, ¿no? Mira, párate un poquito adelante. ¿Qué? Ahí, párate ahí. Mira para allá. Te va a alumbrar un poquito el invento que tenís para llevar el foco en la cabeza. Y el cable, toda la conexión. Bien buena la cacería aquí en la loma de Tilcoco. Oiga, aquí estamos, ha mandado un 15%. Nos falta un 85%. Pensé, ¿vale?, que iba a decir cualquier puntera, le juntó. Y aquí estamos en la altura, en Magallanes. En Magallanes estamos aquí. Ayúdale aire. Bueno, ahora paramos un rato, ya que le dimos toda la vuelta al fondo. Nos íbamos a pasar al otro lado del fondo, que es un campo de frutillas. Pero lamentablemente a quien le pedimos permiso solamente dejó abierto este fondo de acá y las frutillas las dejó cerradas, así que no pudimos pasar. Pero de todas maneras hay mucho conejo aquí. Vamos a repetir la vuelta, estamos esperando unos minutos, unos 15 minutos para que el conejo salga nuevamente y poder repetir la misma vuelta. Llevamos varios conejos hasta ahora. También Cristian está cargando el rifle. Excelente rifle, me gustó mucho, mucho. Como les decía, si el video llega a los 10.000 me gusta, voy a comprarme ese rifle, que creo que es el más económico del estilo PSP. Así que yo creo que sí, podemos hacer el empeño para comprarlo. Pero hasta ahora me encantó ese rifle. Es muy liviano, muy potente. Si bien no hace una gran cantidad de tiros, tampoco una dificultad andar con el bombín. Bueno, ahí como lo vea cada persona, pero hace como unos 35 tiros más o menos. Y bien, me gustó mucho, así que vamos a seguir con esta cacería. Tira nomás.
Por cierto, nos acabamos de meter dentro de la camioneta y mi papá tiene mucho sueño, ya no aguanta, no dormimos anoche. Nuevamente estamos, ya son las 3 de la mañana, tampoco hemos dormido. Y así que mi papá se está quedando, el sueño le está ganando. Así que yo creo que se va a ir durmiendo ahora, pero la cacería continúa. Casi le da algo. Ahí está tirado este conejo, no me dio ni tiempo a grabar. Muy rápido para tirar el socio. No me está dejando grabar los conejos. No, pero está bien, está bien. Y para llevar un par de conejitos. Pablo, tocó al Alonso ir a buscarlo, pero está con problemas ahí. Viene, no. Date vuelta. Que lleno de ramos. Tú tira, no. No. Metió justo. Va durmiendo. Recién venía roncando. Ahí está. Bueno, terminó la cacería. El total fueron 13. Y ahora procedemos a acostarlo. ¿Y usted venía durmiendo ya? No, es que yo estoy medio tatita ya. Estoy medio. Y aquí tenemos una piececita que arrendamos para nosotros solos. Aquí está mi cama. Sí. No, ahí es mi cama. Y aquí está la cama de mi papá. Por aquí terminó la cacería. Anoche decidí no grabar porque nos quedamos dormidos cuando veníamos de vuelta. Era largo el viaje de hasta acá igual, o sea, como 20 minutos y yo... Como 15. Como 15 y yo llegué de un viaje para acá. Así que lo vamos a dejar por aquí. Le damos las gracias a Cristian, de verdad. Muchas gracias por la invitación, por recibirnos en su casa, por tratarnos súper bien. Gracias a ustedes por aceptar la invitación y venir. Yo también, gracias, señor. Sí, por todo lo que están aquí. Así que ojalá más adelante se vuelva a repetir, si es que se puede. Ojalá, sí. Quedamos con ganas de meternos ahí en las frutillas, pero sí. De todas maneras sí. ¡Para cargarlo las frutillas! No, es que había una parte que era de cacería en un fondo de frutillas, pero no nos pudimos meter, pero para la próxima yo creo que estaremos más organizados. Así que lo vamos a dejar por aquí, ahora nos vamos rumbo a casa. Espero que haya sido un video entretenido. Se pillaron varios conejos, al final fueron 13. No es una gran cantidad, pero los tiros fueron certeros. Creo que quedaron bien grabados, ando con la cámara nueva también. Así que estaba ahí probando qué tal se comportaba. Papá, ¿quiere agregar algo usted? No, nada, que somos muy bonitos hoy día. Así que vamos a ir de viaje a conocer otros paisajes para allá. ¿Y a dónde vamos a pasar? No sé, pero por ahí tendremos que pasar. Vamos a pasar a bañarlo ahora porque... Al ya al lago. Sí, porque no me he bañado como 5 días. Ah, qué me... Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado, lo apoyen. Y nos vemos en la próxima cacería. Chao, chao. Chao, chao. Estamos aquí en el lago, ¿cómo se llama este? El lago Rapel. Venimos de una ruta media larga, salimos el viernes, pero ahora ya venimos de vuelta. Así que aquí estamos tomando este aire puro, que uno se relaja después de una cacería dura. Y bueno, viene fiscaz, bien bueno, bien atendido. Y ahora vamos de regreso aquí con suma calma. Aquí queremos mostrar, poner el dron para tomar unas tomas y para mostrarle a ustedes el paisaje que estamos nosotros cuando salimos a disfrutar de estos paisajes. Chao, chao.